Hola, muy buenas tardes. Les quiero dar la bienvenida a esta nueva emisión de Vivo TV. Y el día de hoy, como siempre, tenemos. Excelentes, espectaculares invitados y muy variados temas. Mi nombre es Tatiana Álvarez y los voy a estar acompañando durante este maravilloso programa. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata de un artista urbano que viene a mostrarnos todo su talento y lo traemos directamente desde Puerto Rico. Le damos la bienvenida a nuestro set a JTLG. Hola Jay, buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, saludos, estoy bien y tú cómo te encuentras en el día de hoy? Muy bien, muchas gracias, encantada de tenerte por acá. Igual, igual, contentísimo de estar aquí, de verdad. Men encanta bueno jay cuéntanos entonces para iniciar ¿qué, eh, cuánto tiempo llevas en la en la música más específicamente en el género urbano cuál ha sido como tu trayectoria en la música para que nos cuentes un poquito y podamos enterarnos como de toda esta carrera musical que llevas actualmente pues mira llevo llevo como desde los 14 años componiendo y conociendo de la música pero eso van como 5 años de eso yo tengo 20 ahora como 5 pero, cogiéndolo en serio como tal, como tres años o dos, sí. que fue que me di cuenta que como que, espérate, esto es en serio, tengo que concentrarme, tengo que enfocarme, si esto es lo que de verdad yo quiero. So, después, después de los 14 años, me mudé hacia Florida, a Orlando, Florida, y allá fue que empecé como que a tener la oportunidad de contactar personas nuevas, nuevas oportunidades, porque en Puerto Rico es un poco difícil a veces cuando claro. estás comenzando. Y nada, seguimos trabajando, conociendo gente nueva que están puestas para ayudar y trabajar con uno, que conocen el talento de uno y confían. Y hasta el sol de hoy, aquí estamos. Qué bueno, bueno, muy joven, 20 años, realmente muy joven y pues con una carrera muy muy prometedora por delante. Bueno, Jay, y cuéntanos entonces, vamos a hablar un poquito ya más sobre adentrándonos más como en tus temas musicales, Revienta, que es su último sencillo. Cuéntanos un poquito más de él, cómo fue la producción, tiene video o proyectos de video, háblanos un poquito más de esta canción, por favor. Pues mira, Revienta es un proyecto que yo diría que es de mis favoritos ahora mismo. No sé si es porque es el más reciente, pero fue, fue trabajo bastante completo y lo sacamos hace como un mes, tiene video, tiene todo, está en todas las plataformas digitales, pueden ir a disfrutar de él, espero que les guste, de verdad que sí, es un perreo de la mata, como decimos nosotros, un reggaetón. Qué bueno, ahorita incluso te, te abro micrófono para que nos cantes un poquito. Ahí estamos viendo incluso el video, una muy buena producción realmente. Bueno, y cuéntanos porque me genera una curiosidad, ¿por qué género urbano? Sabemos que Puerto Rico es, digamos, de las cunas del género urbano, cantantes de reggaetón y sale muchísimo talento, pero ¿por qué tú decidiste? Bueno, yo quiero estar en el género urbano y quiero que este sea mi enfoque. Pues yo diría que yo diría que fue algo con lo que me identifiqué desde bien joven, desde desde chamaquito, como decimos nosotros, fui sí. creciendo y mi papá también estaba en la música. Él, cuando yo tenía mis tres, mis doce, él iba al estudio, grababa sus canciones, componía temas. Y me fue gustando esa ambiente, la vibra. Me iba con él para el estudio y hasta que un día se me dio la oportunidad de grabar yo. Y ahí fue que me decidí completamente a darle. Él dejó a su lado la carrera de él, lo que él estaba haciendo y empezó a apoyarme, a meterle mano a mi proyecto como tal. Bueno, es decir que viene de familia, por sí, eso ahí está sí, el sí, talento, sí. qué bueno, esos esos padres que siempre se enfocan en ayudar a sus hijos. Bueno, y ya que estábamos viendo pues ahí como tal el video de la canción, que, como te decía, una muy buena producción, se ve pues muy chévere, cuéntanos cómo fue el proceso de grabación, dónde se grabó, quién fue la productora y cómo fue como pues como todo el proceso, que me imagino que fue súper bonito y, y que se lo disfrutaron mucho. Sí, de verdad que así, desde el principio hasta el final diría yo que nos lo disfrutamos. El, el tema lo creamos en el estudio, que si no me equivoco, se llama en Kissim, en Florida. Y estaba todo el equipo de trabajo en el estudio, fue así como de la nada, no teníamos nada para grabar, fuimos para pa pasar la noche en ¿Sí? el estudio. Y empezamos a escucharle instrumentales y pistas, y me empecé a fijar en, lo, en, en la reacción de, lo, de los que estaban ahí, del equipo de trabajo y eso, para dejarme llevar. Y les gustó ese ese, ese, beat, ese ritmo. Y so, yo dije, vamos a escribirle a este y. Cuando lo terminé, todo el mundo loco con el tema. Los panas míos, mira, ese, ese, ese. Y yo, pues, vamos a darle duro a ese. Vamos a hacerle video. Llamé a Yankee Hayes, un panita mío que siempre me, siempre me ayuda. Siempre ha estado dispuesto a trabajar conmigo desde sí. el principio. Y hicimos el video. Creamos el video improvisado también. No fue nada como que, tú sabes, como tan planeado. Uh -huh. Aparecieron las modelos, que también son algunas conocidas, algunas de agencia. Y nos prestaron este local que se llama Carp. Sí, Así que nos dieron la oportunidad de grabarlo ahí, se nos dio la oportunidad, aparecieron carros y de todo y formamos la película. Claro, todo se dio perfecto, pero sí, realmente el video, muy buena producción, te felicito por eso y también gracias, por la gracias. canción. Bueno, Jay, y cuéntanos entonces, aparte de ese sencillo, ¿qué otros proyectos vienen para ti con la canción o con otras canciones? Claro, está de pronto más canciones, giras, conciertos, eventos, o sea, ¿qué proyectos eh, en sí, eh, en el en el presente, viene para ti o en el futuro cercano, por así decirlo. Pues mira, yo diría que muchas cosas, en verdad, no, no me atrevo a decir como que, oh, viene esto porque tengo tantas cosas y diferentes, como sí. que tengo variedad, tengo variedad para ofrecerle y eso sí, lo próximo que voy a sacar es un tema súper comercial para las nenas, un reggaetón más suavecito, algo completamente diferente a lo que se ve en Revienta, sí. para, que, para que vean que también tenemos variedad, ¿me entiendes? Pero tengo colaboraciones, vengo con muchas colaboraciones de... Desde artistas que no conocen hasta artistas que son conocidos, como por ejemplo Randy, ¿sabes quién es Randy? Sí, yo, claro que Randy. Sí, sí. Sí, tengo un temazo con él durísimo, reggaetón también, estoy sí. loco por sacarlo. Estamos <laughs> plegando para hacerle video y todo eso ahora. Sí, de los pioneros, realmente, sí. el urbano, sí, entonces me imagino que va a ser un palo, como le decimos acá. Sí, él no falla, él no sí, falla. Sí, realmente. Jay, y bueno, eh, quisiera entonces, en este momento, ya que hemos hablado tanto de Revienta, que vimos el video, que nos interpretes entonces un pedacito y te abro el micrófono para que para que los televidentes escuchen esta buena canción. Claro, claro que sí, mira, el coro dice en mi combo son 300, ya no son el de 70, baby, tú tienes novio, pero ese buri me tienta, la nota de la piqui ya me tienen en la lenta, y tú sabes que cuando llegamos a la disco se te revienta, revienta, la nota te revienta, revienta, la disco se revienta, y el que fantasma de todos los míos lo revientan, ra, 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 afuera lo revientan. Felicitaciones, está muy buena. Gracias, gracias. Entonces, de esas canciones, como para ir a la discoteca y bailarla toda la noche, está perfecto. Ya tú sabes. Sí, así es. Bueno, Jay, y otra y otra dudita que se me genera y que quiero que nos cuentes acá, que imagino que nuestros televidentes también se lo han preguntado: ¿por qué el nombre Jay TLG? ¿Qué traduce y por qué escogiste ese nombre que dijiste? Bueno, este va a ser mi nombre artístico y con este voy a pegar. Pues mira, mi, mi nombre de pila, mi nombre es Jason. So, desde, ch desde chamaquito, desde pequeño, mi abuela, mis hermanas, mi mamá me llamaban Jay, Jay Jay, me decían. Pero Jay Jay se escuchaba como un poquito de niño, tú me entiendes. So, yo dije, le voy a quitar un Jay, me voy a quedar con uno y, lo, y ahí lo uso de nombre. So, me quedé con eso, con Jay. Y me decían, cuando empecé a cantar, me decían, me pusieron el pequeño gigante. Como, como yo era pequeño de estatura sí. y estaba cantando y eso. El pequeño gigante. So, cuando me mudé a, a Florida, yo dije, el pequeño gigante, como que no, no sé, no voy a estar pequeño toda la vida. <laughs> Tengo que buscar un nombre alternativo y lo, y lo abrevié, lo puse en inglés como The Little Giant, por eso es TLG. Y mientras tanto, TLG, ya mismo conseguimos algo más, estamos en, en busca de un nombre más. Acompañarle el Jay que sea algo más, más, fuerte más fuerte y más duro. Bueno, perfecto, sí. pero igual eso fue algo que te impulsó y que te inspiró. Entonces claro, tiene mucho que ver, también. sí, tiene mucho que ver. Bueno, ¿y qué próximos lanzamientos? Bueno, la canción que me contabas con Randy, ¿algún otro sencillo que quiera, que vayas a lanzar o de pronto algún video en proyecto? Como te decía, ¿de pronto algún concierto? Por el momento estás enfocado, es como en grabar y en las canciones. Pues mira, te hablé de la comercial, ¿verdad, so Sí. Ya que, me, ya que me activaste y me pusiste a cantar, <laughs> pues voy a cantar un pedacito, claro, si me permiten, de la, de la conversación. Por supuesto que sí. Pues dice: Yo la conocí por accidente, se me escapó un like y de repente, por el día en se me puso caliente. Yo le respondí y le seguí la corriente. Ya me acordé de ti, te le escapaba a tu novio y te pusiste para mí. Siempre quisiste repetir. Porque nadie te la comía como yo te la comí Solo tú, solo tú Nadie me lo hace como me lo haces tú Nos comimos sin mandarnos solicitud Los labios de Fresy, la pussy, bubalú Bu, bu, bubalú que Solo ir, pues. a capela acá ya dan ganas como de bailar, estás muy <laughs> chévere. Bueno, sí. y entonces mencionanos por favor tus redes sociales, como apareces en Facebook, en Instagram, para que todos los televidentes que nos están viendo en vivo y que van después a cliquear la nota te puedan ir a seguir. Claro que sí, pues mira, en Facebook me pueden encontrar como J The Little Giant. Ahí lo tienen que escribir completo. Pero en YouTube lo pueden abreviar, J Instagram, J underscore TLG. Igual en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, Tidal. Instagram, todas. Kikeen, vayan y espero que les guste. De verdad que sí, venimos con muchas cosas nuevas pronto. Qué bueno, bueno. Entonces todos los televidentes ahí como estaban mostrando en nuestra pantalla la red de Jay para que vayan a seguirlo. Bueno, Jay y queremos entonces una despedida para todos nuestros televidentes, una invitación a que te sigan, a que sigan tu carrera. Ahorita me estabas contando entre eh, pues antes de iniciar el programa que eh, es la primera vez que vienes a Medellín, pero que estás encantado con la ciudad. Entonces un saludito para toda esa gente que ahora te está conociendo y que va a empezar a seguir tu carrera aquí en adelante. Claro que sí, pues este es Jay ustedes saben Jay y Estoy súper agradecido, me siento súper bien de estar aquí en Medellín y con el apoyo que me están dando y de verdad que sí, gracias, pongo por encima, espero que esta no sea la última vez aquí poder venir más adelante de nuevo a promocionar otro de los temas y eso. Claro que sí, esperamos tenerte de nuevo por aquí, por acá siempre súper bienvenido, muchas gracias por haber venido, te deseamos desde Telenvigado y desde Vivo por supuesto todos los éxitos en tu carrera y siempre muy bienvenido por acá y gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes Vivo, de verdad que sí. Gracias a ustedes, bueno y vamos a continuar entonces con más de vivo después de unos cortes comerciales. Adentro de la disco tenemos la herramienta para el que se ponga bruto, ya tú sabes que se revienta. Las cajas no se caen, la vía ya es directa, la juca pide el que la nota mal me y mente y revienta. Baby, pegate para que se sienta. Tengo una paca en el bolsillo está violenta, que el ticket que se gasta, mañana el triple me entra y salgo para la disco, siempre cuatro palos en el centro, cortándome. Gracias a nuestros televidentes por seguir en sintonía con Vivo TV y vamos a continuar más eh, con más de los invitados maravillosos que les tenemos hoy. En este caso viene una mujer, anteriormente tuvimos a este chico de Puerto Rico, ahora les tengo una chica súper joven y con muchísimo talento también, se trata de Brendy AR. Le damos la bienvenida a nuestro set de Vivo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, estoy muy bien, encantada de estar en Colombia aquí y poderme presentar a este canal. Y bueno, vengo aquí a... Demostrar todas las músicas y todas las canciones que tengo y a ver si os gusta. Claro que sí, me parece perfecto. Ese precisamente es la invitación a que nos muestres su talento, que sabemos que es mucho, pero también de que podamos hablar un poquito de tu carrera para que los televidentes se conozcan. Bueno, Brendi, eres una mujer muy joven, tienes 20 sí. años, eres, eres española, ¿cierto? Eh, y bueno, realmente es muy chévere porque no, no sabíamos de muchas cantantes de, de esa nacionalidad, de género urbano y tú estás ahí. Bueno, cuéntanos un poquito. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo ha sido esa trayectoria musical? ¿Y en qué momento dijiste, bueno, esto es lo mío, la música es lo mío y más pues como el género urbano? ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues mira, te cuento que mi madre es de Colombia, de Pereira, y pues eso yo creo que se lleva en la sangre también. Yo he nacido en España y todo, pero a mí desde muy pequeña siempre me ha gustado el reggaetón, la bachata, la salsa, yo lo bailo, a mí me gusta. Y entonces pues... Eso siempre ha estado ahí, y desde muy pequeñita yo le cantaba a mi abuela en el tren, y pues así mismo fue surgiendo, y luego soy cantautora, cantautora. y pues así mismo. Perfecto, es decir, que también entonces compones las canciones, una mujer muy joven y muy talentosa. Bueno, y cuéntanos entonces como te decía, el género urbano, entonces lo elegiste porque te gustaba y porque desde niña, digamos, como que te llamó la atención y dijiste, bueno, voy a incursionar acá, sí. además que en Colombia también pues ha sonado muy fuerte el género urbano, sí Exacto. Entonces, con las raíces ahí que tienes de que tu mamá sea colombiana. Bueno, y hablemos entonces de esa última canción, eh, Brandy, que se llama entonces eh, Gatita Bonita, Ajá. eso es la, la, el más reciente sencillo que tienes. Cuéntanos un poquito más de la canción, en qué está inspirada y qué proyectos tienes pues como con esta canción. Pues mira, para mí esta canción significa mucho para mí, para muchas más mujeres, ya que esta canción es para pues esas chicas que han estado en una relación que los hombres no le han dejado tomarse fotos como querían o que les molestaba que salieran de fiesta o bueno, ya sabes, ¿no? Sí. Pues así mismo, entonces esta canción es para las gatitas bonitas que quieren salir de fiesta, pasárselo bien, no por ningún hombre, sino para salir, gozar y y tener libertad, ¿no? y ser una mujer que que decida cuándo y dónde y si una mujer fuera, Exactamente. <laughs> Perfecta, ahí estamos viendo el video. ¿Y quién la compuso, la compusiste tú? Yo, sí. Ah, perfecto. Claro. Entonces, es que tiene una temática súper bonita porque justamente <laughs> es algo que viven las mujeres, justamente estamos viendo el video. Y el video cuéntanos un poquito más dónde se grabó, la producción, cómo fue el proceso, porque realmente se ve también una muy buena producción del video. Sí, eh, lo grabé en República Dominicana, Punta Cana, con un gran equipo, Amadeus Music, siempre voy a estar agradecida. Y pues fue algo muy bonito y con un grupo fenomenal. A mí me encantó el vídeo, todo fue espectacular y pues... Fue súper bien, no sé. Sí, estamos viendo el video y realmente también, pues la canción, ahorita la estábamos escuchando, que es una canción muy pegajosa también Ajá. y que realmente, pues tiene una letra inspiradora, a pesar de ser de género urbano, porque no todo tiene que ser, pues, de la otra manera. Bueno, y cuéntanos, Brendy, adicional a eso, ¿por qué el nombre? ¿Cómo fue la, la, la escogencia del nombre artístico inspirado en algo? ¿Simplemente le sonó chévere? Porque realmente, pues, sí también nos genera la curiosidad de. ¿Cómo fue eh, el proceso pues, del nombre artístico? Mi nombre artístico. Sí. Pues yo tenía mi cuenta de Instagram, yo me llamaba Tu Brendi, sí. porque era mi primer nombre de Instagram, pero luego yo pensé, no, si yo me hago famosa o si la gente me llega a escuchar, no me van a llamar, ay, Tu Brendi por allá, no, me tienen sí. que... Algo más bonito, ¿no? Como Brendi AR, porque yo me llamo Águilas Rojas, uh -huh. mis apellidos son Brenda Águilas Rojas, entonces pues... Brendy con Y, sí. y AR, Águilas Rojas. Y suena bonito, suena gracias. Chévere, la verdad. Bueno, Brendy, cuéntanos también entonces qué proyectos vienen para ti, de pronto algún otro lanzamiento, eh, tanto pues musical como de videos, algún concierto, presentación que tengas, cuéntanos qué proyectos próximos vienen para ti. Pues acabo de grabar una canción. Que es como de reggaetón, pero bueno, luego próximamente ya lo veréis en mis redes sociales de qué más se trata, de sorpresa. Y está muy bonito porque lo he grabado aquí con gente maravillosa y pues está pegadilla, ¿sabes? Sí. Bueno, esperamos escucharlo muy pronto. Sí. ¿Y qué tal si nos cantas un pedacito, pues, no sé, del coro de gatita para, para que todos la podamos escuchar entonces y escuchar okay. también ese gran talento que tienes? Se okay. abren los micrófonos. ¿Ya? Hoy quiere salir, sentirse bonita, nada de dormir. Ella, una gatita, viste para lucir. Tremenda diablita, todo es paraliza, ella, una mamacita. No frontea con desconocidas. Las y me estar nerviosa, pero eh, bueno. tranquila. Ay, ay, ay. tranquila que, haz de cuenta que estamos acá como conversando entre amigas, que estamos es cantando. Que, sí, te cuento que es mi primer día teniendo entrevistas y todo, entonces es claro. como algo nuevo, pero bueno, poco a poco. Es pues, un proceso, claro. Se que coge sí. más confianza. Sí, es verdad. Y entonces eh, me imagino que ya habías venido a Colombia por lo que tu mamá es de acá, pero a Medellín ya habías venido. Es la primera vez. No, la primera vez y estoy enamorada. No me quiero ir. No me quiero ir. Te ha parecido bien, te han acogido bien, me, me encanta. parece perfecto, eso uh -huh. me parece muy bien. Bueno, ¿y por qué escogiste Medellín? para hacer la gira justamente de medios para lanzar la canción, ¿Por qué en no otra ciudad, porque pues sabemos que realmente acá pues hay ciudades también con mucho impulso, pero ¿por qué por qué hacerlo acá en Medellín, es que yo creo que Medellín es la cuna de, de todo, sí. de la música urbana y todo aquí está potente, como yo digo. sí, es verdad, es verdad, es muy buena escogencia, además de que acá se acogen los artistas muy sí. bien, se lanzan muy bien y tienen muy buena, pues muy buena acogida por parte tanto del público como de los medios. Bueno, sí. Bueno, Brendi, cuéntanos entonces tus redes sociales, por favor, para que las pongamos ahí en pantalla. ¿Cómo apareces en Facebook, Perfecto. Instagram y en las diferentes plataformas? Pues yo me llamo Brendy AR, B-R-E-N-D-Y, y luego separación AR. En Instagram me llamo Brendy Igual, sí. pero con guión bajo, otro guión bajo y AR. Perfecto. Bueno, eh, así entonces te van a encontrar en todas las redes sí. sociales para que todos vayan a seguirte, a seguir claro. esa carrera tan exitosa que estamos seguros que viene para ti. Bueno, ¿y de pronto has pensado en hacer alguna colaboración, algún tema con otro artista? Por el momento solo quieres grabar tus canciones y no tener, digamos, como remix o, o otras canciones con otros artistas. Bueno, pues por ahora mismo no tengo en mente nada. Iba a grabar una canción con un, con un conocido mío, un amigo que se llama sí. Pantera de TV. Uh -huh. Iba a grabar con él, pero no se dio las cosas en República Dominicana, a ver si se dan más adelante y a ver. Esperamos así, esperemos sí. que sí. De todas maneras, como, como decía, pues estás muy joven, la carrera claro, está empezando claro. todo lo que viene por delante. Prendí, y bueno, me gustaría que entonces antes de despedirnos eh, realices como una despedida, un saludito para nuestros televidentes, una invitación a que te sigan y a que sigan eh, viendo todo lo que viene para ti. Vale, pues bueno, los invito a que me sigan, si quieren, obviamente, y que van a venir cosas muy bonitas, con mucho... Mucho no, estilo, sabor. mucho sabor, <laughs> ya sabes. Y nada, pues un besito enorme, un gran abrazo y un gran beso y nada, pues que se cuiden, mucha salud y mucho amor. Gracias por ese saludo <laughs> tan bonito que estoy segurísima que les llegó al corazón a todos nuestros televidentes. Sí. Brenda, ha sido todo un honor tenerte acá en nuestro set de vivo. Por acá siempre bienvenida cuando vuelvas a Medellín. Vale, espero que nos visites. Sí, la última palabra. Muchas claro gracias, sí. Colombia, por, agrade por cogerme y como si fuera pues mi casa siempre. Muchas Siempre súper bienvenida, muchísimas gracias Brendy, por haber estado con nosotros, me alegra que te sientas súper bien, acá también pues conversamos súper chévere, te conocimos <laughs> más, así que <laughs> sí. esperamos tenerte muy pronto entonces, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes los invito a un nuevo corte comerciales para que continuemos más de con nuestro programa. Ella una gatita, miste palucir, tremenda diablita, todos paralizados y hay una mamacita, usa mini falda, pestañas y tacones, y no la tiene ninguno de esos cabrones. Está soltera y siempre anda en la de ella. Yeah. DJ sube la música que llueva en las botellas. No hay... Continuamos con Más de Vivo TV en esta tarde maravillosa. Acabamos de tener dos invitados espectaculares, dos artistas, una chica y un chico, todos dos del género urbano con muchísimo talento. Ahora vamos a pasar a otro tema, vamos a hablar de deporte que eso me encanta y para eso tenemos a José David Ríos. Él es profesor de BMX en el Polideportivo Sur de Envigado y viene a hablarnos entonces de su carrera y adicional a esto de los cursos que se están brindando de BMX. José David, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Vivo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias con todo el gusto, un honor tenerte acá, José David. Bueno, profesor de BMX, ¿hace cuánto tiempo eres profesor? Eh, digamos que queremos también hablar un poquito sobre los cursos que se están brindando en este momento para que igual pues quienes quieran ingresar a sus hijos o ellos mismos ingresar también puedan tener digamos la certeza de cuál, de cómo se maneja el tema de las edades. Pero cuéntanos un poquito entonces cómo ha sido tu proceso y cuánto tiempo llevas como profesor de BMX acá en el municipio de Envigado. Claro que sí. Eh, bueno, desde el año 2012 estoy participando como profesor dentro de los procesos de iniciación, eh, manejamos muchísimos cursos, en este momento tenemos más de 700 deportistas participando no. en el Club Bicicross Envigado, mi proceso empezó desde lo que es proceso de iniciación y formación, ya pasar a competencia, desde la parte administrativa, digamos lo como que he tenido... Diferente participación dentro de lo que es el Club Bicicross Envigado, que es uno de los clubes más grandes a nivel de Colombia de Bicicross. Realmente es el club que tiene el semillero de iniciación y formación más grande del país en wow. este momento, con más de 500 deportistas matriculados. Y bueno, eh, inicialmente empecé como deportista, como deportista de Bicicross desde el año 2001 y posteriormente... Terminé el colegio, empecé una carrera, pues mi carrera profesional, profesional en deporte wow. y finalmente pues volví al club, pero ya no como deportista, sino como entrenador y he tenido la oportunidad de compartir con excelentes deportistas, eh, poder acompañar a algunos compañeros dentro de lo que son sus procesos de formación también y pues maravilloso. Qué bueno, perfecto. Un proceso entonces muy agradable que has tenido como deportista, ahora como entrenador. Bueno, y queremos entonces también, Juan David, saber lo que te preguntaba. Imagino que son infinidad de cursos, pero más o menos que me cuentes como un poquito en qué rango de edades se manejan los cursos. Es decir, si yo quiero ingresar un ejemplo a mi hijo, de, mejor dicho, desde qué edad se puede iniciar y cuáles son los rangos de edades que se pueden tener como para los cursos de BMX? Claro, eh, nosotros manejamos cursos a partir de los tres años de edad. Sí, o sea, son deportistas que llamamos una categoría mini riders. Los mini riders son deportistas de 3, 4 años que tenemos la posibilidad de iniciar en cursos que no necesariamente deben saber montar en bicicleta, sino que se puede hacer en la bicicleta que se llaman la strider, la impulso, sí. de balance. Son bicicletas que no tienen pedales, pero para que los deportistas puedan empezar todas estas actividades. Es con un enfoque muy lúdico, realmente uh -huh. nos, nos enfocamos más en un asunto de diversión, del compartir con los deportistas y ha tenido una gran acogida este proceso como tal de mini riders. Eh, fue, digámoslo, proceso pionero dentro de lo que es el, todo el área metropolitana. Empezamos en el año 2016, justo después que tuvimos la oportunidad de que la alcaldía nos brindó la posibilidad de hacer una, una remodelación de todo el escenario. Tuvimos, eh, pues, pudimos eh, estrenar un escenario maravilloso, entonces también tuvimos la posibilidad de iniciar unos procesos con deportistas mini-riders, anteriormente no lo teníamos, iniciamos primero con 12 deportistas y en este momento tenemos 123 deportistas wow. mini-riders, dentro de esos 560 deportistas que son del proceso de iniciación, ya tenemos una gran cantidad de mini-riders, entonces sí. pues sí. Podemos empezar, deportistas de los tres años en adelante. Realmente el bicicross no tiene un límite de edad. Uh -huh. ¿sí? a, hace un par de años tuvimos la posibilidad de que uno de nuestros profesores, compañero Gabriel Jaime, eh, quedó campeón mundial wow. a los 36 años de edad, ¿sí? representando pues, al municipio, representando al país. Eh, tuvimos la posibilidad, la semana pasada, pasó, eh, terminó el campeonato mundial en Francia. Y el municipio se trajo dos logros muy importantes con Samuel Marulanda, campeón mundial en categoría 14 años, y también Gufi, Juan Camilo Ramírez, que, sí. que quedó segundo lugar en la categoría sub-23, una de las categorías más difíciles, digámoslo dentro de lo que es el proceso, que es lo que llaman championship, o sea, próximo sí. a llegar a la élite mundial. Wow. Entonces, maravilloso. Pero sí, volviendo al tema de iniciación, desde los tres años... En, en adelante, adelante, cualquier deportista, cualquier persona puede participar dentro de nuestros procesos. Bueno, qué bien, y es maravilloso lo que nos cuentas de que sea pues desde tan tempranada, porque impulsa pues, a que los deportistas y los niños despierten como ese amor por el deporte y, y entretengan sus mentes pues en algo tan maravilloso como lo es el deporte. Bueno, Juan David, ¿y las clases eh, son directamente entonces en el polideportivo? ¿Eh, ¿Hay algún teléfono o por qué medio se puede contactar si yo estoy interesada, por ejemplo, a que mi hijo entre a una clase, debo dirigirme hacia allá? ¿Vale? algún teléfono, correo o cómo puedo contactarme directamente para pedir información acerca de las clases. Claro, eh, a ver, las clases son en el Polideportivo Sur sí. Envigado, como les dije, tenemos un excelente escenario, que gracias a la, a la administración tenemos la posibilidad de, de contar con uno de los mejores escenarios a nivel del país, sí, una pista muy buena, con producto impermeabilizante, entonces realmente podemos realizar las clases sin ningún... Contratiempo dentro de lo que es el tema climático, porque también es un aspecto sí. muy relevante dentro de lo que es el deporte, la modalidad del bicicross. Tenemos en este momento redes sociales: BMX Envigado, nos pueden buscar en Instagram, nos pueden buscar Perfecto. en Facebook y también pueden contactarse al teléfono, al WhatsApp 319-579-3149. ¿sí? Entonces, también ahí pueden preguntar por información, les enviamos todos, todos los datos todos los requisitos, recomendaciones, implementación y absolutamente todo lo que requieran como tal. También, bienvenidos al Polideportivo Sur en la oficina de Biciclos para que entonces puedan recibir toda la información. Perfecto, Wanda. Es decir, que tenemos la atención entonces a través de las redes sociales o quien quiera ir hasta allá también lo puede hacer. Bueno, ¿y esos cursos tienen algún valor eh, en la inscripción o solamente es la mensualidad o cómo se maneja digamos, los costos? No decir pues como de pronto específicamente los costos porque me imagino que varían, pero sí como que de pronto tengamos una noción si hay un valor en la inscripción, mensualidad, implementación deportiva o si ya incluyen todo dentro del valor del mes o cómo se manejan los costos para los cursos? Realmente lo que hemos buscado dentro de lo que es el deporte de bicicross es que sea algo muy inclusivo, o sea, que sea un deporte que cualquier persona pueda practicarlo e inicialmente no exigimos como tal un tema de indumentaria o de bicicleta muy específica para lo que es el deporte, ¿sí? o sea, la bicicleta que el deportista tenga. Puede ser de cualquier modalidad, pero podemos empezar en ella. Obviamente, ya más adelante, cuando nos enfoquemos en el tema de la participación en niveles más avanzados, lo más probable es que necesitemos cambiar de bicicleta, pero no es obligación, digámoslo, por parte del, del usuario, tener sí. la bicicleta de Bicicross y, asimismo, podemos usar un jersey, o sea, cualquier busito, uh -huh. no necesariamente el de Bicicross un gin, una sudadera, lo que buscamos es que justamente sea un deporte que cualquier persona pueda practicar. ¿sí? Eh, el valor, se, nosotros manejamos cursos de trimestre, ¿sí? trimestre, realmente dentro de lo que es el mercado, a pesar que somos uno de los clubes más grandes, uno de los clubes con mejor escenario, somos uno de los clubes más económicos a nivel del área metropolitana, ¿sí? porque realmente estamos hablando de que hacer el pago del trimestre, pero realmente la mensualidad termina siendo bastante económico, ¿sí? Entonces, si sí, se realiza un pago por nivel que incluye prácticamente todo el trimestre como tal, ¿sí? Una clase a la semana que es lo mínimo, tenemos cursos sábados, domingos, lunes, miércoles y jueves para proceso de iniciación, entonces claro, invitación cordial para todos que puedan participar en nuestros procesos de iniciación. Muchas posibilidades para todas las personas que quieran participar, aparte no solo hablando de la parte económica, sino lo que decías de la bicicleta, el vestuario, para que todos se animen y puedan participar y, y, el, que se, y el que quiera y le llame la atención este deporte, ¿por qué no empezar a practicarlo? Bueno, y quiero aprovechar tu visita como experto eh, para que nos cuentes eh, para aquellos de pronto que no tienen muy claro qué es el BMX y nos das un, como una, de, una definición que de pronto para todos pueda ser clara porque de pronto hay personas que no tienen muy claro el concepto porque por lo general se ha hablado de que cuando hablamos de deporte en bicicleta es el ciclismo cierto el BMX lo conocen más por así decirlo jóvenes niños pero como un concepto que nos puedas brindar para que todos tengan una noción de qué es este deporte Sí, bueno, a ver, el bicicross como uh -huh. tal, el BMX, es una modalidad acrobática del ciclismo, estamos dentro de lo que es la Unión Ciclística Internacional y el BMX también, a su vez, se, se, se divide en varias ramas. Nuestra modalidad es BMX Race, o sea, el tema de competencia. También hay BMX Freestyle, hay Flatland, hay Street, o sea, hay varias modalidades de lo que es el BMX. Nosotros, como tal, estamos hablando de lo que es Bicicross, del BMX Race. Entonces, es una modalidad acrobática. Yo creo que realmente mmm, Colombia. Eh, eh, es uno de los países eh, más significativos en el, en el tema mundial. Eh, hablando nuevamente del tema del campeonato mundial que pasó la semana pasada en Francia, Colombia quedó de cuarto en el medallero. ¿sí? Todo. Entonces, realmente estamos en un nivel muy alto. Eh, afortunadamente hemos tenido unas medallas olímpicas. Por parte de Mariana, de Carlos sí. Ramírez, de Carlos Uquendo, y pues el biciclo se ha hecho ver a nivel de lo que es el país, pero sí, básicamente el biciclo es una modalidad acrobática del ciclismo en el cual se hace un recorrido en una pista donde hay ciertos obstáculos, ciertos morros, los cuales los deportistas tratan de llegar en la mejor posición a la línea de meta, básicamente digámoslo como para que podamos entenderlo todos. Sí. esa sería como la descripción del deporte, pero pues obviamente invitación para que lo busquen en diferentes medios, en redes, podrán identificar pues que es un deporte maravilloso, un deporte de extremo, es un deporte de adrenalina, es un deporte que realmente nos ha gustado mucho, o bueno, ha gustado mucho a nivel mundial dentro de lo que es, pues, como sus dinámicas, es un deporte que es relativamente reciente a nivel del ciclo olímpico, ¿sí? eh, pero es una de las modalidades eh, más significativas y llamativas dentro de lo que son todos estos eventos, estos certámenes olímpicos y mundiales. Perfecto, ahí está entonces una explicación mucho más, eh, un poco menos técnica para todos los televidentes y para que podamos conocer un poquito más de este deporte. Bueno, Juan y queremos también entonces finalizando que nuevamente como lo hiciste ahorita nos hagas entonces una invitación a todas las personas no solo de Envigado sino de todo el área metropolitana que nos ven para que se animen se inscriban sus hijos, ellos mismos también a este deporte para que visiten la sede, conozcan la pista que nos mencionabas ahorita que ha tenido una muy buena inversión que es muy importante para que sea pues un lugar adecuado para la práctica de este deporte, que nos hagas entonces una invitación y nuevamente nos recuerdes porfa el Instagram para que todos puedan entonces buscarlo y quien esté interesado pueda acceder esta información? Claro que sí. Bueno, eh, nos pueden buscar como tal en Instagram. BMX Envigado en Facebook también BMX Envigado nos pueden mandar un mensaje en el Whatsapp 319 579 3149, invitación cordial a todos para que participen en este deporte, ya saben que desde muy temprana edad pueden inscribir a sus hijos a sus hijas, tenemos una gran cantidad de niñas porque también es un aspecto muy importante que normalmente el bicicleta es la, pues como más tendencia para sí. la participación de niños pero eh, a raíz de estos triunfos maravillosos de Mariana Pajón, la reina del BMX sí, eh, hemos tenido un crecimiento exponencial en el tema de participación de los de las niñas entonces maravilloso es un deporte muy bonito hacemos festivales de semillero hacemos diferentes actividades somos un club Bastante organizado, que lleva más de 30 años como tal en el mercado. Entonces, bienvenidos a participar en esta gran familia. Uno de nuestros eslóganes es: ese, somos una gran familia y maravilloso que puedan participar en nuestros procesos. Tenemos inscripciones en el próximo mes de agosto, bueno, en mes de agosto, empezamos en <laughs> el mes empezó. de septiembre como tal las actividades. Entonces, maravilloso que puedan participar con nosotros. Claro que sí, a ti muchas gracias entonces por habernos acompañado Juan y esperamos entonces que este deporte siga creciendo maravillosamente y trayéndole muchos logros y muchas alegrías a nuestro país. A ti muchísimas gracias por haber estado en vivo y siempre bienvenido por acá. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes. Listo, y después de esta maravillosa nota entonces con Juan, los invito a que veamos una nota muy especial que hicimos esta semana con un artista que se llama Black Money 30, quien vino a mostrarnos todo su talento, los dejo con esta nota. Gracias por estar con nosotros en el set de vivo. Tenemos un invitado hoy muy especial, un invitado con mucho talento. Aparte de eso, también tenemos uno de los presentadores de República Dominicana, De se trata de Manuel Flow, y también tenemos a Black Money 30. A ellos les damos la bienvenida a nuestro set. Bienvenidos, buenos días y muchas gracias. Yeah. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. Un placer, mi amor, de poder. Compartiendo contigo de una persona tan bella, eh, sí, no así. estamos bien, gracias, papá Dios. Qué bueno, buenos días, Manuel Flo, ¿cómo estás? Bienvenido sí, a nuestro día. programa, demasiado bien. Muy contento de que varias veces que he venido aquí a Colombia, Medellín, enamorado de su país, como es cada persona, así mismo es el país de bello. Me siento orgulloso de estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Bueno, vamos entonces a hablar con nuestro invitado, eh, con nuestro artista inicialmente, antes de hablar con Manuel. Queremos que nos cuentes, Black Money, entonces cuál ha sido tu trayectoria, cuándo empezaste en la música y cuál fue esa historia que inició por allá con una afición al deporte y que sucedió algo que, bueno, algo inesperado que te llevó entonces a esta carrera musical que te está trayendo muchos éxitos. Cuéntanos un poquito más y para que nuestros televidentes también se enteren acá en el set de vivo. Bueno, tú sabes, como lo sabe todo el mundo, porque ya eso está en las plataformas digitales de nosotros. Tú sabes que Black Money 30 empezó como baybolita. Ese era, ese, ese era mi norte, tú me entiendes. Sí. Pero eh, hay cosas en la vida que pasan, tú sabes, porque Dios no te tiene predestinado para eso, tú me entiendes. Yo no sabía que podía hacer música. Eh, se me. Fui yo el hombro, pero aquí estamos haciendo música, hablamos Money 30 para todo Colombia. Claro que sí, y nos encanta también tenerte acá y que estés haciendo la promoción, que ahorita incluso hablamos de mucho Money, que es el, el sencillo y el video pues, que estás promocionando en este momento. Y quiero también hablar un poquito con Manuel. Manuel es, eh, digamos, un presentador muy importante también en República Dominicana. Eh, ¿Cómo ha sido también el proceso entonces allá con los artistas? ¿Cómo ha sido el proceso también de, de acá con este muchacho que tenemos acá con Black Money? Porque pues son muchos talentos del género que hay en República Dominicana y que también vienen a Medellín, la gente los recibe con un cariño y una acogida impresionante. Sí, sí, la cosa va muy bien, gracias a Dios y gracias al trabajo que tenemos siempre. Allá en República Dominicana estamos por el canal 24, comiendo con, con Flow Tele Bahía y orgulloso de este joven que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Pero dadas circunstancias que pasan, si no se puede el deporte, entonces lo hacemos con el talento vocal y seguimos por ahí. Muy cierto. Bueno, y aparte de eso entonces, Black Money, también queremos eh, que nos cuentes cómo fue el proceso entonces de esta canción que estábamos mencionando ahorita, Mucho Money, que es la canción que en este momento estás eh, promocionando, que ha tenido muy buena acogida, un video, un ritmo muy chévere, muy pegajoso, una canción súper bacana, como decimos acá en Medellín. Cuéntanos un poquito más de la canción, la producción y el video como tal. Bueno, tú sabes, esa, esa canción salió de una borrachera. Mucho money. Eh, andábamos en calle, con los panas. Mucho money. Y de ahí se fue la letra. Fui haciendo letra, 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 letra. Hasta que yo dije, Cónchale, pero yo puedo componer. Lo hicimos. Entonces, ya ese tema ya estaba escrito hace tiempo ahí. Hasta que nos decidimos, vamos, vamos a montar este tema. Montamos este tema y salió esa magia. Gracias, a papá Dios, porque sin él no podemos nada. Sí, son las anécdotas que pasan. Tú dices de una borrachera, pero realmente las canciones y los temas siempre van saliendo de evidencias del día a día y de ahí se pueden sacar muchas cosas. Bueno, y cántanos entonces un poquito de la canción para que entonces entremos en calor acá en vivo, para que te escuchemos y para que todos los televidentes vean ese gran talento. Mucho money, mmm, mucho money, mucho culo, mucho wiki, mucho cash Mucho money, mucho, culo, mucho wiki, mucho kas. Tengo una nota jamaquina que me tiene mal del coco Tu llora y me la entrega porque yo sí la sofoco Bajamos parte te odio una vez El efectivo, la manilla, lo tenemos nosotros Yo sigo dando la para con la Prada y con la Gucci Tenemos cuarto y un culo pa' subir la nota No me hable de botella que hasta la mujer se bota Mi pana, la de Matulla, a mí me rebota como así Como así, como así Por ahí se va, tú sabes Perfecto, llenos de, de muchos. Ahora y por acá tenemos el público animando muchísimo, Manuel, bueno y cuéntanos un poquito más de ese programa Comiendo con Flow que es un programa muy reconocido en República Dominicana, ojalá algún día pudiéramos compartir por allá y estar con, también con Black Money compartiendo porque realmente eh, son muchos artistas que, que han estado incursionando en el género y que están mandando la parada fuerte Sí, gracias a Dios tenemos un buen público por acá ya se está propagando muy bien lo que se llama Comiendo con Flores, República Dominicana. Ya he venido a recibir varios premios por el programa. Me siento sí. muy bien acá en Medellín y varias zonas aledañas. Agradeciendo también Rubén Orozco que siempre nos acompaña en la gira de medios, que los artistas ya se están acercando a nosotros para venir acá. También Gatafera Promotion allá en los Estados Unidos que tenemos un enlace a nivel de 28 países que estamos trabajando a las promociones, y por eso venimos siempre acá a Medellín. ¡Qué bien! Premios incluso por el programa, entonces pues realmente sí, es un programa muy reconocido, incluso por eso quisimos invitarte al set, porque nos sentimos muy honrados con tu presencia, Black Money. Bueno, y aparte también entonces queremos que nos cuentes qué otros temas vas a grabar, qué otra música viene para ti, algo pensaba en hacer de pronto algún otro video, o qué proyectos musicales vienen para ti como artista. Tú sabes, aparte del Mediatour que tenemos aquí y la presentación que vamos a tener aquí, tenemos un nuevo video que lo vamos a realizar de mañana en adelante, se llama se titula Ven 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 y por ahí seguimos. Listo, perfecto. Y también nos entra esa duda de por qué pensar eh, precisamente en Medellín para hacer esa promoción. Manuel nos contaba pues, que acá han tenido una muy buena acogida, pero ¿por qué justamente elegir Medellín y no de pronto pues, otra ciudad para hacer la promoción de la canción, sino por qué Medellín precisamente? Eh, me disculpan todos, <laughs> pero ustedes conocen otra ciudad más bella que Medellín, yo no. <laughs> así que las cosas son así y vemos que todo funciona en Medellín, un público totalmente que siempre está feliz, que siempre está con una buena cara. La educación de la persona de Medellín son únicos en el mundo, por eso elegimos Medellín para esto. ¿Y qué tal te ha parecido a ti Medellín? Oh, muy bien, las mujeres son muy bellas, los lugares. ¿Sí o no? Sí, me encanta, me encanta. Cuando viene a ver yo me quedo aquí? Sí, sí, de verdad, ah, bueno, de perfecto. verdad. perfecto. No, y siempre súper bienvenidos. Nos encanta que tengan esa percepción de nuestra ciudad, porque justamente, pues, nos encanta recibir a todos los artistas. Acá la gente tiene un carisma inmenso para recibir, pues, a todas las personas que vienen a visitarnos. Entonces, qué bueno. Bueno, eh, Black Money. Y también, entonces, eh, cuéntanos, que de pronto... ¿Qué presentaciones vienen para ti? Si las tienes de pronto por ahí mapeaditas, ¿qué presentaciones, conciertos, de pronto o eh, o alguna gira o algo que venga para ti que nos quieras contar? Y las redes sociales, por favor, para que todos se puedan seguir. Eh, Tú sabes que sobre las presentaciones ahora mismo seguimos en las negociaciones con, las, con los dueños de negocio aquí, que sí. todavía no hemos terminado las negociaciones. Pero desde que terminemos las negociaciones, este fue el primer programa que yo pisé. Y te vamos a dar cita a ti para que tú vayas a ver el talento de nosotros y ya Muy tú sabes. Así ah, que vamos. Bueno, sobre <laughs> sobre las redes sociales, eh, Black Money 30 oficial Ese es mi Instagram. Sí. ¿Me entiendes? Y. Eh, tenemos que decirle a la gente que por motivo de, de ciertos hackers, la cuenta es nueva. Uh -huh. Eso es lo que está pasando. Para okay. cuando entren, que vean no tantas personas, digan, no, pero un artista que es nuevo, no. Simplemente que es una red nueva sí. y hay que irle dando aceptación. Lo que tiene son dos días. Perfecto. Eso es lo que pasa. Y igual ahí irán sumando seguidores día a día porque la canción para aquí está buenísima. Entonces, yo sé que todos van a ir a escucharla, darle like y pues realmente les agradezco mucho. Ha sido un honor para nosotros tenerlos acá, que nos hayan contado un poquito más. Aparte, pues, Manuel, de, de tu programa que esperamos que siga subiendo muchísimo porque es un programa muy reconocido. Un honor tenerte acá. A ti te deseamos todos los éxitos en tu carrera, todas las cosas buenas que puedan venir para ti. Y de parte de los dos, les voy a pedir, por favor, una despedida para los televidentes de Vivo y de Telenvigado, por favor. Eh, bueno, yo lo que le digo es que me sigan apoyando, las Moni 30, que sigan viendo este canal que es tan visto, y nada, que sigamos para adelante y a esos jóvenes que no se cansen de seguir luchando, que a veces la puerta se ve encerrada, pero es mentira. Dios te pone prueba y la prueba que te pone es porque Él sabe que tú la puedes sobrepasar. Así es, muy bien, qué bonito mensaje. bueno, y tu despedida para nuestros televidentes, por favor, Manuel. Si nos gustaría a las personas que se olviden de ese control, que lo pongan debajo de la cama... ...para que se mantengan viendo a enviado siempre este programa... Y que no se lo pierdan. Así que, bye. <laughs> muchas gracias a ustedes y a todos nuestros televidentes por habernos seguido entonces en esta nota tan especial con esas dos personas maravillosas que están enamoradas de nuestro país. Esperamos que siempre vengan por acá y que siempre que vengan a Medellín, se pasen por acá por Telenvigado, porque acá van a ser bienvenidos siempre. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado entonces en esta nota y continuamos con más de Vivo TV. Recuerda notas a que me tiene mal Con Tu chorro y me la entrega porque yo sí la sofoco. Bajamos parte de hoy, una vez traigo ese toque. El objetivo, la manilla, lo tenemos nosotros. Yo sigo dando la para con la Fran y con la.